Aquí está la parejita del periquito arcoíris. Ahí se puede ver su cría. Tres crías han nacido. Solamente falta un huevito que nazca. El día lunes nació la primera cría. El día martes, cuando subí a verlo, estaba bien todavía. El día miércoles el periquito falleció. Sin embargo, los demás días han nacido tres periquitos más. El día de hoy ha nacido el tercer periquito. Pasado mañana nacerá el cuarto periquito, la cuarta cría. Están sanitos, están bien alimentados. La perica ha estado alimentando, ha estado abrigando correctamente a sus crías. No les ha pasado felizmente hasta el día de hoy nada. Pero la pregunta es, entonces, la primera cría, ¿por qué murió? El periquito macho, el arcoíris ya no está en esta jaula. Quizás él haya sido el causante de la muerte de su cría. Quizás molestaba mucho a la periquita. De repente lo molestaba tanto que la perica ya no abrigó al periquito, a la cría, y se murió de repente de frío. O de repente el mismo perico lo sacaba a su cría a un lado. Con el pico de repente lo sacaba. Entonces el frío es el que ha dado muerte al periquito. O el periquito macho de repente él mismo lo ha matado. O quizás la mamá lo haya asfixiado al periquito. Como no tiene experiencia de ser madre, de repente no supo abrigarle bien y ella misma lo asfixió, lo ahogó al periquito y por eso el periquito murió. O quizás el periquito también haya nacido enfermito, porque se sabe que cuando una madre ve que su cría está enfermito, ya lo deja de lado, ya no lo abriga, ya no lo da de comer. Y posiblemente eso haya pasado con aquel periquito. Por eso lo encontré muerto el periquito. Miren cómo da de comer la mamá a su cría. Ahora ella es padre y madre para sus crías, porque mayormente el periquito es el que alimenta a la mamá y la mamá da de comer a sus crías. Y a veces el periquito también da de comer a sus crías, el macho. Sin embargo, era necesario sacarlo porque posiblemente él haya sido el causante de la muerte de su cría. Ahora la mamá abriga a sus crías, sale a comer, entra nuevamente a dar de comer a sus crías. Ella puede salir adelante con sus propias crías, no hay ningún problema. Es la primera vez que también hago eso, es la primera vez que saco a un macho y dijo que la mamá es la que haga todo. Sin embargo, era necesario hacer eso. A partir de ahora voy a documentar el crecimiento de estas tres, cuatro crías para ver de qué color van a salir esas crías. Como pueden ver, los ojitos de ese periquito, ese me parece que es el que ha nacido el día miércoles. Ya tiene 4 días. Sin embargo, no abren todavía sus ojitos. Los ojitos lo abren a partir del día 10, 11, comienzan a abrir sus ojitos. A partir del día 13 comienzan ya a caminar con normalidad. Y a partir del día 15 y 16, las plumitas de sus alas comienzan a salirles. Y a partir del día 21, comienzan a tener ya los colores en sus plumas. Pero van a tardar acá 30 días hasta que salgan del nido. Todo ese tiempo voy a estar documentando
Voy a estar grabando para ver qué color de crías han nacido de esta mamá y de la pareja que es el arco iris. Espero que este video te guste, te haya gustado. Y si te ha gustado, te invito a que me des un like y que también te puedas suscribir, ya que me gustaría que conozcas y veas el crecimiento de estos periquitos, de las crías de esta perica con el arco iris.